Buenas tardes, compañeros, audiencia de Radio Sonora. Efectivamente, licenciado Luis Pellecer, una jurisdicción acá en el departamento de Zacatepec, que es muy tranquila. Estamos hablando de la aldea San Juan el Obispo. Sin embargo, esa tranquilidad pues se ha perdido debido a que en estas horas de la mañana ha sido localizado el cuerpo sin vida de una mujer que presenta señales de violencia. Esto en el sector conocido como el Puente de Amaca. En este lugar, varias personas que pasaban por este sector observaron el cuerpo de la mujer tendido. Sin embargo, al percatarse de los signos o también salpicaduras de sangre, dieron avisos a bomberos municipales de la ciudad colonial. Al momento de llegar, pues confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales y que presentaba varias heridas en diferentes partes del cuerpo, específicamente en el rostro y pecho, aparentemente con arma blanca. Sin embargo, las autoridades correspondientes tendrán que investigar debido a que los elementos bomberiles ya en este momento no pueden mover el cuerpo y se está a la espera del Ministerio Público para que ellos sean los encargados de iniciar las investigaciones correspondientes. Sin embargo, esta mujer fue identificada por los vecinos, quienes llegaron a este lugar como Lesbia Bertilia Ocolón Don Diego, de 39 años de edad. Repetimos el nombre de esta mujer que ha sido brutalmente asesinada en el sector Puente de Amaca de la aldea San Juan del Obispo Antiguo Guatemala. Corresponde al nombre de Lesbia Bertilia Ocolón Don Diego, de 39 años de edad. En este momento, pues ella se ha coordinado también a la Policía Nacional Civil, que ha coordinado el área para que las personas, los curiosos que han llegado a este lugar intentando pues también reconocer el cuerpo, no puedan invadir la escena del crimen. Sin embargo, esta persona también ha estado tirada, por lo menos acá se les ha informado a los elementos bomberiles, por al menos unas 3 horas. Sin embargo, ya se está a la espera de las autoridades, iniciarán las investigaciones y también la Policía Nacional Civil tendrá que resguardar este área y buscar algunos indicios que puedan fortalecer las investigaciones que en este caso corresponde con la inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.